Bienvenidos una vez más al canal Cuenta Cuento. Me alegro mucho que pertenezcan a esta familia pequeña, pero si no es así, los invito a suscribirse activando en el botoncito de suscribirse y cliqueando en la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevos audiocuentos. Bueno, antes de empezar les pido muchas disculpas si se escucha algún ruido, pero es el único momento que he tenido tiempo para poder grabar este cuento. Voy a poner una música de fondo para que no se escuche tanto. Y bueno, dicho esto, vamos al nuestro. Hoy vamos a estar leyendo Una Pindó de Susana Olaondo. No existe bicho mejor orientado que la hormiga. Por eso, después de caminar un rato sin saber a dónde ir, la hormiga se dio cuenta que estaba perdida y lloraba. ¡Uy! 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 ¡Me perdí! Por cargar esta hoja tan grande me perdí y no puedo volver al hormiguero. No llores, no soy muy rápido, pero te puedo ayudar. La consoló el caracol. ¿Por dónde queda el hormiguero? Solo sé que está debajo de una pindó. Uy, uy, lloraba la hormiga. ¿Una pindó? ¿Qué es eso? Preguntó el caracol. Es una palmera bien alta que se ve desde muy lejos. Mejor si se ve desde muy lejos, porque seguro que lo vamos a encontrar. La hormiga, con la hoja tan grande, se subió al caracol y juntos salieron a buscar el hormiguero. Pero como la hormiga era bastante gorda, el caracol caminaba cada vez más despacio. ¿A dónde vas tan cansado? Preguntó la tortuga. La hormiga se perdió y buscamos el hormiguero, que está debajo de una pindó. ¿Una pindó? ¿Qué es eso? Se sorprendió la tortuga. Es una palmera bien alta que se ve desde lejos, contestó la hormiga. Yo voy por el camino de las flores. Si quieren, los puedo llevar un rato. Y así fue como la hormiga, con la hoja tan grande y el caracol, se subieron a la tortuga, que era muchísimo más rápida que el caracol. Cuando estaban por llegar al fin del camino, se asomó una gallina y preguntó. ¿Dónde vas tan acompañada? La hormiga se perdió y buscamos el hormiguero que está debajo de una pindó, contestó la tortuga. ¿Una pindó? ¿Qué es eso? Preguntó la gallina. Es una palmera bien alta que se ve desde muy lejos, explicó la hormiga. Si fuera una planta de maíz, la encontraba enseguida. Pero de palmeras no conozco nada. Suban igual que los voy a ayudar a buscarla. Y así fue como la hormiga, con la hoja tan grande, el caracol y la tortuga subieron al lomo de la gallina y los pollitos también quisieron ir. El camino estaba lleno de plantas que no dejaban ver muy lejos y justo debajo de un árbol se encontraron con un perro que les preguntó. ¿A dónde van tan apurados? La hormiga se perdió y buscamos el hormiguero que está debajo de una pindó. ¿Una pindó? Se extrañó el perro. Sí, una palmera bien alta que se ve desde muy lejos, explicó la hormiga. Yo de árboles conozco bastante, pero me fijo más bien en el tronco y como siempre los busco para hacer pichí, nunca miro para arriba. Confíen en mi olfato y si no les molesta mis pulgas, suban que les ayudo a buscarlo. Y así fue como subieron junto a las pulgas, la hormiga con la hoja, el caracol, la tortuga, la gallina y los 5 pollitos. Y una mariposa que pasaba por ahí también los acompañó. Cuando ya no quedaba nada para olfatear, apareció una oveja que les preguntó. ¿A dónde vas tan cargado? La hormiga se perdió y buscamos el hormiguero que está debajo de una pindó. Contestó el perro. Una palmera bien alta que se ve desde lejos, preguntó la oveja. ¡Sí! ¿Viste una? Preguntaron todos. Una vez, en un libro de botánica, los libros de botánica están llenos de árboles, de... Suban, si quieren los ayudo a buscarla, ve. Pero tendríamos que cruzar el río, ve. Y tengo miedo al agua.
No importa, dijo la mariposa. Yo conozco a alguien que nos puede cruzar. Y así fue como subieron la hormiga con la hoja tan grande, el caracol, la tortuga, la gallina, los 5 pollitos, el perro, las pulgas, la mariposa sobre el lomo de la oveja. Cuando llegaron al río, se encontraron con el yacaré. Si son amigos de la mariposa, también son mis amigos, dijo el yacaré. Por favor, pónganse cómodos, que terminó de lavarme los dientes y los cruzo. Y así fue como subió la hormiga, con la hoja tan grande, el caracol, la tortuga, la gallina, los 5 pollitos, el perro, las pulgas, la mariposa y la oveja al lomo del yacaré. Y el yacaré nadaba feliz con sus dientes relucientes y el lomo cargado de amigos. Solo se escuchaba el canto de las ranas y el rumbo del agua al ir nadando cuando un grito feroz interrumpió la calma. ¡Au! Era el yacaré. La pulga, disimuladamente, lo había picado en la panza. El yacaré, que no era lo que se dice muy valiente, nunca había sentido tanto dolor. En un segundo, todos llegaron a la orilla, todos menos la oveja, que se cayó en el agua. Por suerte, aunque estaba muerta de miedo, pudo darse cuenta de que sabía nadar. El resultado de ese cruce no pudo ser peor. El perro se ofendió, la gallina se empacó, la mariposa se enojó, el caracol se encerró, la tortuga se asustó, la oveja se empapó y la peor de todo fue la hormiga, porque se desmayó. Se desmayó tanto que no había forma de reanimarla hasta que la oveja dijo: ¡Déjenme a mí! ¡Voy a hacerle respiración artificial! Justo en ese momento la hormiga se despertó y abrió los ojos muy grandes, cada vez más grandes. Y después de mirar sin poder creer lo que veía, gritó: ¡Una pinta! Y todos miraron para arriba y la vieron. Era una palmera bien alta, de esas que se ven desde muy lejos. Y ellos habían caído justo debajo. Cuentan los vecinos que esa noche, al ritmo del rock, la salsa y el candombe, se armó el baile más grande en la historia del hormiguero. Y que los que más bailaron fueron la mariposa y el yacaré. Aunque dicen que el yacaré todavía le picaba la panza. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado este cuento que he leído para ustedes. Fue el primero que adquirí de esta autora, Susana Laondo. Me encanta por su imaginación y la creatividad que tuvo que poner para escribirlo. Y a su vez las ilustraciones, que están muy lindas. Si los pueden comprar, sería un tesoro. Los espero en nuevos audios cuento. No se olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un audio cuento nuevo. Y bueno, también pueden ir a recorrer en este canal, que hay otros cuentos más, uno más de esta autora y dos de otros autores uruguayos y uno de autoría mía. Bueno, los espero, besitos.